gritar. Tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar. Tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar. Y tú no me vas a callar. Es evidente que los centros educativos tenemos que participar de estas actuaciones, porque si nuestra meta es la educación, es un valor que hay que transmitir, bueno, además de una forma potente. Lo intentamos, todos los años intentamos mejorar en los actos que hacemos, y este año pues ha habido un acto más cohesionado y muy bien organizado entre el IES Bajo Aragón y el CEPIF Bajo Aragón y la Escuela de Adultos, y por supuesto el conservatorio, que ya habéis visto que, bueno, pues que ellos tienen mucho también que ofrecer, ¿no? Y creo que ha quedado un acto mágico. Bueno, luego esto, evidentemente, todo lo que queremos transmitir, esto solo es el acto visible, ¿no? Pero trabajar contra la violencia o contra todo tipo de violencias, discriminaciones, se trabaja en las tutorías y se trabaja de forma transversal, pues bueno, desde todos los ámbitos del centro, ¿no? Pero bueno, siempre necesitamos este punto visible para que se sepa, bueno, que desde los centros educativos de Alcañiz se trabaja por erradicar la, pues en este caso la violencia contra las mujeres. Que la violencia solo es física, o que la culpa de una violación es de la chica que bebe y no del chico que se aprovecha. Nos han dicho que los hombres nos protegen, sin tener en cuenta que la peor forma de hacerlo es dando por hecho que necesitamos esa protección. Bueno, la violencia machista ya sabemos que solo se combate de manera colectiva, y por eso es tan importante que se trabaje en común. Un acto como este pues lo deja en evidencia, ¿no? Que han sido capaces de ponerse cuatro centros educativos de acuerdo para hacer un acto, bueno, pues para toda secundaria, y es muy importante visibilizar todas las violencias que se ejerce contra la mujer, que al final hay muchas de ellas que están normalizadas, ¿no? Y las vivimos de manera cotidiana sin que a veces nos demos cuenta. Y visibilizarlo pues a través de la cultura, como es en este caso, de la música, de la poesía, pues es muy importante. Así, como digo, es un punto y seguido. Vamos a seguir trabajando desde todas las instituciones y de la mano también con el movimiento feminista para combatir el machismo y para seguir visibilizando todas esas violencias que están y que a veces no se ven. Bueno, creo que es muy importante a la hora de plantarle cara a esta situación, remar todas las personas juntas, remar todas las instituciones juntas y unirnos desde todos los partidos políticos. La verdad es que la llamada que siempre hago aquí en la comarca a las distintas poblaciones, así como a los distintos responsables, siempre ha sido muy positiva, con lo cual es de agradecer. Eso denota que contamos con mujeres y hombres que hacen política de calidad en esta comarca, y eso es siempre de estar orgullosa. Y en esa misma línea que llevo desde que dirijo la Consejería de Mujer, esta propuesta en Alcañiz, como capital de comarca, de unirnos junto con la Comisión de Igualdad de Alcañiz a leer todos juntos el manifiesto en una fusión en este espacio, en este contexto de la obra de teatro, donde nos podemos fundir las políticas, las personas, el público, los que suben al escenario y todos los miembros de todos los partidos políticos. Así que muchas gracias. Venga, ¿hay rock and roll en Alcañiz o no? ¿Sí o no? Está buenísimo este tema, ¿eh? Es buenísimo, aquí acá. Vamos a la gente ahí en 90. Esta es de tu época, ¿eh? ¿Pasa? ¿Sí o no? ¿Eh? Esta es la rubia, la del pelo blanco. Bueno, rubia blanca. Esto es un temazo, ¿eh? Ahí, para sacar.